Hola, I have a short read here for you. It's about seven minutes long and I hope you can read along and practice your Spanish. Espero les agrade. La escuela. Voy a la escuela. Voy a la escuela el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. El sábado y el domingo no voy a la escuela. El sábado y el domingo estoy en casa. Soy un alumno y estoy en la escuela. El alumno aprende. Aprendo la matemática, a leer y a escribir. Usted aprende el español. Todos nosotros aprendemos diligentemente. Algunos alumnos no son diligentes. Algunos son perezosos. El maestro elogia a los alumnos diligentes y a los alumnos obedientes. Él no elogia a los alumnos perezosos. El maestro enseña. Mi maestro enseña el español. Este maestro enseña las matemáticas y aquel maestro el inglés. El señor Ortiz enseña la biología y la química. La señorita Herrera enseña la geografía y la historia. ¿Qué aprende usted en la escuela? Aprendo el español, el francés, el álgebra y la biología. En nuestra escuela hay muchos alumnos. Carlos, Enrique y Pablo son alumnos. Ana, María y Elvira son alumnas. Juan es diligente. Carlos no es muy diligente. Algunas veces está muy perezoso. Elvira es más diligente que Juan. ¿Quién es más diligente, el alumno o la alumna? Juan está atento y es obediente. Carlos está desatento y es desobediente. No escucha atentamente. Cuando el maestro habla y explica, Carlos no escucha. Él no aprende nada. En muchas escuelas hay alumnos y alumnas. En algunas escuelas hay solo alumnos y en otras escuelas hay solo alumnas. La escuela es grande y bonita y tiene muchas salas de clase. La sala de clase es grande y clara y tiene cuatro paredes. Las paredes son blancas o amarillas o verdes. El techo está arriba de nosotros. El techo es siempre blanco. El suelo está debajo de nosotros. El suelo es de madera. La pizarra está en la pared delante de la clase. La pizarra es negra y debajo de ella están la tiza y los borradores. La tiza es generalmente blanca, pero algunas veces es verde o azul o roja. Limpiamos la pizarra con el borrador. En las paredes hay bonitos cuadros. Los cuadros representan vistas de España. En nuestra sala de clase hay también un cuadro del rey Alfonso y uno de Cervantes. En la pared detrás del maestro hay un mapa de España y de Portugal. Entramos en la sala de clase por la puerta. La puerta es grande y ancha. Nuestra sala de clase tiene dos puertas y tres ventanas. Las ventanas son de vidrio y por ellas entran en la sala de clase la luz y el aire. En la sala de clase hay muchos bancos para los alumnos. Hay también una mesa para el maestro. La mesa del maestro está delante de la clase y en ella hay muchos libros. Lápices y plumas. Las mesas de los alumnos no son tan grandes como la mesa del maestro. En la mesa del alumno hay también libros y lápices y plumas. En mi mesa hay un cuaderno y varios lápices. En su mesa hay una pluma y papel. En la mesa de él hay un tintero y muchos libros. En el tintero está la tinta que es negra, azul o roja.